These racks and shelves contain a lot of books. Tens of thousands, hundreds of thousands, perhaps millions. How do you feel about them? Avui, 17 d'octubre, és el Dia de les Escriptores. És un dia per celebrar, per recordar, però sobretot per reivindicar. Perquè arreu del món, les escriptores continuen sent discriminades només pel fet de ser dones. En un dia com avui, hem volgut mirar l'educació, puntal social i postgrado del relat cultural. A l'estat espanyol, d'acord amb la Llei d'Igualtat, les administracions educatives han de garantir l'ensenyament i el reconeixement del paper de les dones a la història. Malgrat això, segons un estudi de la Universitat de València, realitzat per Anna López Navarro, només un 7,5% dels referents culturals i científics que apareixen en els llibres de text són dones. En el caso de los estudios literarios, la ausencia ya es especialmente notable. En 600 años de literatura castellana, hasta el siglo XX, el único nombre de autora que cita en los manuales ya es Santa Teresa de Jesús. Sería lo suyo pensar que a medida que avanzamos en el tiempo y en los derechos de las mujeres, la presencia de estos fuere más significativo. Si casi, sucede todo lo contrario. En el siglo XX, por caso, en dos de las tres editoriales analizáis, no citen a ninguna poeta ni dramaturga. Esta ausencia no solo amuesa una discriminación contra la mujer creadora, y también un falseamiento de la nuestra historia, del mancomún cultural, y contradice el fin académico y de formación ciudadana que promulguen las nuestras leyes educativas. ¿Dónde están los escritores? ¿Dónde están poetas como Sor Juana Inés de la Cruz, Gloria Fuertes o Alejandra Pizarnik? Porque no estamos impuestos a seguir siendo una nota al pie, güey, el Grupo Confederal, Unies Podemos, En Comú Podem, En Marea, entrugamos y al gobierno qué acciones se van a tomar para acabar con un falseamiento de la nuestra historia que nos quita de referentes y construir un relato parcial de la nuestra historia.